Pues estaba bien aburrido allá. Unos poquitos, todavía. Es que la entrada se puso peligrosa. ¿Dónde está la casa? No, no hay otra, es principal, ¿no? Que se está ahí. La camioneta está aquí. El ángulo de cara ahí se entra. Okay. Abro la puerta y la entrevistan ahí. Vale, ¿va? ¿Ya está abierta la puerta? Sí, nada más déjenmela pasar. Sí. Pásenle su celular. ¿Por qué no nos dejan entrar? Ah, hasta la orilla. A ver, Alondra, danos chance porque estábamos esperando abrir. Déjenme abrir. Pasen. En la camioneta. Ahí está. Aguas. Ahí estamos. ¿Cómo estás, mi Gloria? Me siento súper agradecida. Ay, mi amor. Estoy muy agradecida, de verdad, con el público y con todos los medios por ayudarnos a difundir, a esparcir este mensaje. ¿Pudiste contar tu historia? ¿Te sanó por dentro el alma? Bueno, esta historia todavía tiene que continuar, ¿ah? Que no me he muerto. ¡Ah! Mira, yo creo que gracias a Dios, yo ya estoy bien, yo ya estaba bien. Yo no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por las personas que en este momento puedan estar sufriendo cosas similares, peores o menos peores que lo que yo viví, pero nadie merece estar en esa situación. Lo estoy haciendo por aquellas personas que puedan ayudar a sus familiares, a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas. Como el caso es por de ellos. Sasha Sokol, por ejemplo, ¿no? Que también alzó la voz. Sí. Mira, por el caso de todas, ella soy yo. ¡Tú ya lo perdonaste! ¡Gloria, tú ya lo perdonaste, Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos a cerrar la puerta, cuidado! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ay! Perdóname, necesito.